Vale, Gogeta, el 55% no sé si se va a poder pegar, ¿vale? Pero bueno. Este está con Link al 1. 10. Ah, este está con Link al 1. Está al 100%, pero tienes al Link al 1. Vale, vale. Ok. Pues ok. El Broly, bueno, sí, le puedes poner crítico también. Le puedes poner crítico. Ponerle más crítico adicional. Prodi. Lo he podido sacar. ¿Cuántas veces crees que se pueden conseguir antes de la parte 2? Vale. 500. Sí, el Broly también ha salido. El Gogeta me costó la misma vida, Prodi. La verdad. Gogeta me costó mucho, 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 mucho que saliera, tío. Estoy grabando un showcase aquí del 55% del Gogeta con Link al 1. Ya, pero el domino luego se le va. Ole, me alegro. Brody. Me alegro, me alegro. Yo me he quedado con 50 de ese, man, por ahí. Joder, es increíble cómo pillan los del séptimo aniversario, ¿eh? 7.400.000. Es increíble cómo pillan, tío, ¿eh? O sea, es necesario el ESA ya de estos, ¿eh? Ojo, felicidades, Jay. Adicional, por favor, Gogetita. Uy, la física también se ha pasado, que nos salió encima con Dupe. ¿Te ha salido lo del... te refieres al 12º aniversario, ¿no? O sea, nada mal, ¿no, Frika? Estoy viendo aquí la sumo de aquí del Gogetita con Dupe ahí. El doble Gogeta, la multi con el Cooler Carnival. Broly por ahí también. Buenas multi, guacho. Son bonitos, pero no son útiles. Sí, los tickets son de pago, sí. Los tickets son de pago. Son muy bonitos los Prodi, los de Z, tío. Pero... lo del legendario gordaco. Vale, menos mal que no me pega de primeras, tío. Vale. Tenemos esta. Tenemos esta para hacer cuanto más adicional es mejor con este. Sí, pero ¿qué has puesto? Es que no sé qué has puesto, Sony. ¿Qué has puesto? Lo del Brolo en dominio es una salvajada. Porque está mejor en el segundo Brolo que en el primero. Gogeta es mejor segundo en el Brolo, claro. Gogeta es mejor que en el segundo Brolo. A ver, las animaciones son muy bonitas, pero el problema que tiene es que no... el problema que tiene es que actualmente, como funciona la pasiva del personaje, no lo veo yo para que esté, ¿sabes? Sí, tendrán eso, sí. Lo que va a ser... bueno, lo que va a ser ese y lo que va a ser el objeto Super Saiyan 4. Que he visto el... bueno, no he visto el Rebel, porque me fui a dormir a las 9:30 de la mañana, Prodi, ¿sabes? Como tú comprenderás, no me voy a poner a ver el reveal del ultra del Gogeta, ¿sabes? ¿Estaba muerto? A ver. Voy a stackear un poquito más con aquí con el papu este.
Se ha transformado, pero lo que me interesa a mí es... Esperamos, como se ve, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? El ultra del Gogeta. Ojalá nosotros la misma descarga tengamos este año... ojalá tengamos nosotros una aceleración de GT con un Gogetita por ahí. Ojalá, tío. Un Gogeta... O... A ver... hace tiempo no, realmente... Joder, el 55%. Fue Gogeta celebración de millones de cargas, fue la 150 millones de cargas, ¿no? Gogeta Omega, ¿no? Que fue el famoso... El famoso to be release, ¿no? De la global. Que sacaron las categorías. Saca. Guardia, 8 turnos me voy. ¿Quién? ¿Los de ESA? Oh, estaría roto eso. Cuando le metan ESA. El famoso to be release, ¿eh? Que todo el mundo... Para flesear un poco se los ponía de líder, ¿sabes? Aunque no hicieran nada, pero se los ponía de líder. Lo de los aniversarios es que es una lástima, tío. Con lo bonito que son y la Genki y la animación tan bonita que tienen, tío. Pero... Vale, uff, tremenda rotación de seso, ¿no? Aquí ahora mismo, ¿no? ¿Y esta rotación de seso qué es? Gente... Un poquito de baguada. Es que esto con el ESA, gente. La millón será de sincronización. Supuestamente sí. Supuestamente, lo que no, yo no sé si los carnival de la parte 2 no creo que estén ahí metidos en, con nosotros en el banner. Es que sería muy heavy, tío. Pero bueno, esto es lo bueno, que me cambie Sword de aquí, tío. Esto es lo bueno, que me cambie Sword de aquí. Que me deje Orbe por aquí, que pillamos aquí las 5 orbes también con este. Millones de GT. Yo lo veo. Yo lo veo. Estoy mirando cuando salen los banners de la parte 2 y la hora. Según estoy mirando, la parte 2... El año pasado fue el día 25, ¿no? De julio, ¿no? Qué guapo está la oferta, tío. Pero sí que es verdad que... Lo que no he visto... He visto un poco por encima porque se lo he visto al Dave. Lo del reveal del Ultra, del Gogeta... Es que han dibujado con los coches en el asfalto la palabra ultra, ¿no? Que me he quedado loco. Digo, ¿qué cojones, tío? A mi objetito. 26 de julio. 26 de julio aunque cae. El ESA de Goku y Freezer LR. El de la millón de descarga, ¿no? Pasar loco eso. He metido esto, gente, para que no se me demore tanto esta stage, porque no, vamos a llevar aquí hasta el año que viene. La parte 2, ¿vale? Parte 2. Parte 2 sale el ESA de los Blue. Y la parte 1, pues yo creo que para la semana siguiente tenemos anunciado lo de esa de Broly Chilailemo, el esa de Bardo Gine y el esa de Paragus Inteligencia. Vale, llegó el momento. Qué buena esta, porque me pega todo en el final. Vale. Transformación desde el 55% del Insal 1. Vamos allá. Venga, Dokkan, que me quiero grabar el showcase del Brolango al 55%. Lo malo o lo peor de lo de Broly es que no tengo el Golden Freezer, no me salió, tío. Y el Golden Freezer en ese equipo hace muchísimo, tío. Pero muchísimo. Son 4. Vale. A ver. Ok. Esquivadilla. 10 milloncito. Incremento masivo de ataque, ¿no? Durante 4 turnos del Gogetita, ¿no?
Ese Freezer es muy bueno, Caín, tío. Es que es como en la película. En la película, el Broly lo usa de sparring durante una hora porque falla la transformación, la fusión de Gogeta, o sale el delgadito y luego el gordo. Y es como en la película, es que es un tanque, tío. Y aparte que soporteaba, ¿no? Con ataque y defensa, ¿no? También, ¿no? No es que sea muy buen compañero del Broly, pero lo que le da de support creo que es una locura también. El Freezer es muy bueno. A mí es una lástima que no me haya salido, tío. Ataque más 60 y 30% de defensa, ¿no? Algo de eso era, creo. Una calda y otra de arena. Bueno. También te digo que la destrucción de banners no es que me parezca muy bien. Tres de los Carmen en el banner de Gogeta son físicos. A ver, es que el banner de Gogeta, comparado con lo de los Gamma, es un poco... No me va a matar con esto, ¿no? Piccolo STR es una auténtica cabra, tío. El Piccolo STR es una auténtica cabra, tío. Es que no tiene sentido. Ese secundario, tío. No tiene sentido ninguno, tío. Son tres orbes Rainbow. Aquí son suficientes. Y aparte, claro, con Gogeta estamos recuperando... Hostia, cuando no esquiva eso. Aparte estamos recuperando durante 4 turnos, ¿no? Recuperamos durante 4 turnos 59%. ¿Qué pasa? Maucurros. Hola, vale, me sale Broly. Yo monto el Free Festival. Tengo 500 monedas para comprar cuando salga. Oh, enorme. Dos veces, ¿no? Ah, esto era un 3 veces. Me creía que era 4. Vale, vale. A ver si terminamos esto y vemos un poquito el choque del Brolango, tío. Que tengo ganas. El de meter los dos en el mismo equipo. O sea, que tiene una reducción de locos, tío. El puto Goku tiene una reducción que es una locura, en este evento. Que estos se han quedado muy atrás, tío. Creo, pienso, El Itaro entró en el chat, gente. Ha entrado Itaro en el chat. Madre mía. Entró Itaro en el chat, gente. Banearlo. Banearlo. Que yo no puedo. Banearlo. Bueno. Gente, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es momento, ¿no? De esto, ¿no? Es momento de Gogeta STR, ¿no? Dale o te mata. A ver. Rotación de sexo. Ahora se vuelve loco. Al ponerlo en tercera posición, se vuelve loco. Ya puede respirar mejor. No, 900.000 me ha metido antes.
A ver, Gogetita. Uno más. Uno más. Joder, con el 55% de la objeta, tú. El mejor aniversario de mi vida, sí, sí. Tremendo sinvergüenza está hecho. A ver. Último, ¿no? El Piccolo que no pegue. O sea, que tenemos el Bokan a puntito, tío. ¿Sabes? Está el Bokan fresquito ahí. Que este no pegue mucho. No le pegan a Piccolo, no le pegan a Piccolo, porque los ataques van dirigidos a Gogeta, gente. Madre mía, Abby. Bueno, ahora Gogeta va a pegar 40.000 adicionales. Se lo carga. Ah, esquiva, menos mal. Gracias, Goku, por esquivar. ¿55% con Lisa al 1? Vamos, mátalo, Gogeta.